Esta residencia fue un encargo del Consejo de la Cultura de la región de Magallanes y Antártica chilena. Un encargo que me hicieron para diseñar un evento cultural, una residencia enfocada en Puerto Williams, en Isla Navarino. Y como mi perfil de artista viene de las artes mediales, yo trabajo con tecnología, con software, con circuitos. Y con la tecnología como en el amplio sentido de la palabra, es decir, tecnología como lenguaje, en experiencia de escritura colaborativa, por ejemplo, y tecnologías de la vida cotidiana. Y según esto, entonces, yo escogí a un grupo de 6 artistas que nos acompañaran en este viaje. Artistas que vienen de distintas disciplinas. La segunda versión del proyecto Sur y tenía el nombre de UKICA, que utilizamos como acrónimo de Universos Culturales Independientes contra Alienación. Y elegimos este nombre porque tiene varias palabras que son interesantes, como por ejemplo, bueno, contracultural, en el sentido de llevar formas de arte que no son las más conocidas. Leo Medel y Macarena Perich trabajaron juntos realizando una película ficción. Un tráiler de una película que no existe, ¿ya? Y ellos se dedicaron a realizar acciones performáticas en todo el pueblo, desde el Turbal hasta la costa, y conversando con gente. Mirko Petrovich, que él desarrolló software para monitorear el ambiente, específicamente los cambios de luminosidad y temperatura y humedad. ¿Ya? Trabajamos juntos en eso y él desarrolló un software para poder interpretar audio, sonido, con estos registros. Entonces son unas ventanas, digamos, de fluctuaciones de registro de humedad, temperatura y luminosidad, y luego que servían para controlar filtros y osciladores para producir ruido. Él performó con este software en el Museo Martín Gusinde. Mauricio Romani y Jocelyn Muñoz, bueno, juntos, esto es un trabajo que veníamos haciendo de Valparaíso, desarrollaron este juego de conversación en que se investigaban las formas de vida de la gente del lugar, ¿ya? Y principalmente, como te digo, trabajamos con actores culturales. Nathaniel Álvarez desarrolló acciones de proyección en exterior con este proyector que tiene de alta intensidad, identificando zonas de conflicto. Y con él hicimos un concierto audiovisual en el bosque cerca del Club de Yates en Puerto Williams. Yo trabajé más con un tema de micropolítica del espacio, un conflicto que está surgiendo ahí en Puerto Williams. Y al trabajo finalmente lo denominé zona de conflicto. Y hice una intervención en un bosque que está cerca del Club de Yates de Puerto Williams. Y a eso se unieron el resto de los artistas y ellos intervinieron con sonido, con obras sonoras ahí in situ. Entonces, lo más interesante en todo caso fue, bueno, lograr plasmar esto, lograr proyectar, pero fue el interactuar con la gente del lugar.
ojalá quedara todo integrado en una misma base de datos. Yo veo, claro, yo vengo de los nuevos medios, entonces todo el arte que desarrollo tiene una orientación de base de datos, de archivo. Y claro, una vez que vas repitiendo la experiencia, vas generando profundidad en el relato, que no es lineal por lo demás. En ese sentido, no hay productos lineales en esta residencia. Son muestras, nuevamente, son fragmentos. Porque así también es la vida de la gente ahora. Gobierno de Chile.